On behalf of the Universidad Estatal a Distancia, the School of Social Sciences and Humanities, and the English teaching major for first and second cycles, we cordially welcome you to the fifth seminar, Unifying an English Teaching Community of Practice. It is a pleasure to have your presence in this seminar. We appreciate you keep your mics and cameras off at all times to avoid interruptions during the webinars. To start off this opening ceremony, we give the word to Master Romy Acuña, coordinator of the English teaching major for first and second cycles and the organizing committee of this event. Romy? Good afternoon, dear UNED students and professors, in-service teachers, special guests, friends and partners in our struggling for keeping faith and hard work in harsh and challenging times for all. We are virtually united today, even when we know some of our students do not have internet connection or a computer at home. They are still our students, and we're committed and determined to spend time and energy in building bridges for them to learn English. Also, we are here because we're passionate about what we do. And because now more than ever, being part of a community gives us a sense of belongingness and solidarity when sometimes we feel demotivated and tired. Today, despite our worries, unity brings us all together to reflect upon distance education, technology, research, and assessment as key aspects to improve our teaching practicum and professional profile. This afternoon and tomorrow, professionals from different countries and teaching scenarios will share their teaching experiences with us, and hopefully we will get insights. Finally, find in this seminar, Unifying an English Teaching Community of Practice, an opportunity to make with contacts with national and international professionals, an opportunity to give something to others without expecting anything in return, an opportunity to join efforts to minimize students dropping out of school in your community, an opportunity for you to use the language as an excuse to positively impact others and to be a model with actions for your students, the institutions you belong to, and the Costa Rican educational system. Thank you. Thank you, Romy. Now, we want to share with you a warm message from Master Floreni Ulate Urtavia, Dean from the School of Social Sciences and Humanities. Buenas tardes. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia y la Dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, les doy la más cordial bienvenida al quinto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés, unificando una comunidad de práctica de la enseñanza del inglés. El objetivo primordial de este seminario es fomentar la actualización de conocimientos y prácticas educativas aplicadas en el área de la enseñanza del inglés. En esta oportunidad se abarcarán las temáticas de educación a distancia, uso de herramientas tecnológicas para maximizar los espacios de aprendizaje, estrategias de evaluación e investigación de nuevas tendencias de enseñanza. La carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos de la UNED cuenta con la reacreditación por parte de SINAES, y uno de sus compromisos como carrera acreditada es fomentar periódicamente espacios para la actualización profesional del estudiantado, personas graduadas y profesionales en servicio del sector público y privado. Contar con su presencia en este seminario nos motiva a continuar trabajando como institución en esta búsqueda por el mejoramiento de las prácticas educativas en la enseñanza del inglés. Espero que este seminario les apoye
para seguir mejorando en sus conocimientos y puedan poner en práctica todo lo propuesto en los webinarios que han sido cuidadosamente diseñados por los charlistas. Les deseo muchos éxitos. Thank you, Master Ulate. Following, as part of the cultural act, we will show you a video produced with the participation of students from different schools in representation of the 7 provinces of our country. With the support of their English teachers and graduates from our career, the students will share the poem entitled Unity. This poem refers to the concept of learning communities, theme that embodies this event. Unity. Unity is harmony within and among individuals in a group. Unity continues by accepting and appreciating each person and his or her contribution. Unity is built from a shared goal, hope, or mission. The greatness of unity is that everyone is respected. One look of disrespect can cause unity to be broken. Unity creates the experience of cooperation, increases its enthusiasm for the task, and makes the atmosphere empowering. Unity creates a sense of belonging and increases well-being for all. That was a very special message. Wonderful. Thank you. Now we want to share a warm welcoming message from Dr. Maricruz Corrales, Academic Vice Chancellor from UNED. Hi there. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este quinto seminario para la carrera de enseñanza del inglés en la Universidad Estatal a Distancia. Si bien es cierto, no estamos de forma presencial, sí podemos encontrarnos bajo esta modalidad virtual para compartir precisamente nuestras experiencias y vivencias en este seminario que la carrera ha titulado como English Teachers, Unifying an English Teaching Community of Practice. Esperamos que este encuentro les permita no solamente valorar la oportunidad de encontrar estudiantes, graduados, profesionales de los centros educativos privados y públicos del país que hoy se reúnen precisamente para compartir estas vivencias y sobre todo para valorar la situación que hemos aprendido a superar a partir del año pasado con todo lo que es el distanciamiento social que ha provocado el COVID-19, pero que no es una excusa para seguir adelante con esta periodicidad de actividades, de encuentros que permiten valorar, mejorar y fortalecer a la comunidad de profesores en inglés. Celebramos que entonces la carrera de enseñanza del inglés de la UNED como carrera reacreditada por SINAES, vuelva una vez más a tomar este espacio, aunque sea virtual, para poder permitirles tal encuentro y compartir sus experiencias docentes y estudiantiles. Muchísimas gracias y que celebren muy bien esta posibilidad y las vivencias que puedan compartir. We want to thank the inspiring message from these students, school teachers, and the motivating words from Master Acuña, Master Ulate, and Dr. Corrales. Thank you so much.
Following, we will listen to some musical performances prepared specially for you by the chorus from the Municipal Music School from La Unión, Entre Ríos. Enjoy. Saludos, mi nombre es Pablo Picado Garita, soy educador musical, profesor de piano, cursos teóricos y técnicas musicales en la Escuela Municipal de Música de La Unión, así como el pianista acompañante del coro infantil. Gracias. Hola, nosotros somos el coro infantil de la Escuela de Música de La Unión en Cartago y hemos preparado para ustedes tres canciones. Ellas son Bim Bam Biri, tradicional norteamericana, The Lion Sleeps Tonight, una canción muy conocida por la película La Saga del Rey León, y también Lolo Mi Voto, una canción tradicional de Surinam con transcripción y arreglos del profesor Pablo Picado. Esperamos que las disfruten. Gracias.
That was awesome. I loved it. We thank the chorus from the Municipal Music School from La Unión Entre Ríos and the teachers Aaron Quesada Bermúdez and Pablo Picado Garita for their wonderful musical and choral performances.